Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Espero les guste y se suscriban. En el video de hoy vamos a tejer con dos agujas paso a paso esta linda chaquetita, chambrita o suetercito cardigan para niños y niñas de 0 a 3 meses. Está bien fácil de tejer, yo diría ideal para principiantes. Ahora, la chaquetita que vamos a tejer en el paso a paso se puede tejer con agujas rectas y se puede tejer más grande o más pequeño, desde un bebito recién nacido hasta más o menos 24 meses. En la caja de información que se abre cuando ustedes presionan el título del video, les voy a dejar cómo fácilmente se puede tejer más grande o más pequeño. Ahora, para tejer este suetercito, para 0 a 3 meses van a necesitar aproximadamente 142 gramos de lana. Van a necesitar más o menos dependiendo del tamaño que ustedes hagan. Pues bueno, sin más que decir, comencemos con el paso a paso. No olviden suscribirse y activar la campanilla. Y si les gustó este paso a paso, por favor regálenme su like. Gracias por su cariño y su apoyo siempre. Ok, antes de empezar, si quieren desactivar los subtítulos, que son las letras que aparecen aquí abajo, nada más presionen la pantalla y donde dice CC, presionen allí para desactivar o activar los subtítulos. Para tejer este suétercito yo voy a estar usando estas agujas circulares, son de 2.5 milímetros. Ahora ustedes pueden usar agujas rectas porque fácilmente vamos a tejer este suétercito, este nada más tejiendo el canesú, luego vamos a tejer las mangas y luego el resto del suétercito. Así es que ustedes pueden usar agujas rectas. Yo estoy usando estas agujas circulares pero las voy a usar como agujas rectas. Ahora la lana que voy a usar es esta, es una lana de algodón y es una lana número 3. El grosor de esta lana es de aproximadamente 3 milímetros. Ahora, como pueden ver, vamos a tener variación de color. Yo voy a iniciar con este color celeste. Ya el color blanco lo retiré. Así es que vamos a estar haciendo un poco de control aquí con los colores para que el sotercito quede bien, especialmente en las mangas, para que queden exactamente igual ambas mangas. Bueno, aquí para empezar, lo primero que vamos a hacer es montar los puntos. Vamos a montar un total de 64 puntos, así es que aquí les voy a mostrar cómo lo vamos a hacer miren para empezar vamos a medir la lana con las dos agujas así vamos a enrollar la lana 20 veces 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 aquí tengo para aproximadamente 20 puntos lo vamos a doblar una vez tengo para 40, lo doblamos una vez más, tengo para 60 y lo doblamos una vez más y tengo para aproximadamente 80 puntos. Vamos a darle un poquito más, es mejor tener más que volver a medir esta parte. Si es que ahora vamos a hacer un nudo aquí y vamos a meter las dos agujas por este nudo. Miren, esta es la lana que acabamos de medir y esta otra, esta viene del ovillo. Así es que Abrimos la lana así de esta manera y nos vamos a ir de izquierda a derecha jalando una lazada. Así. Ahí está. Así es como montamos los puntos. 3 4 5 6 7 8 9 10 y así voy a continuar hasta tener 64 puntos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de montar los puntos. Tengo 64 puntos y miren, esta fue la lana que me sobró. Así es que aquí al final nada más vamos a hacer un pequeño nudo para que este último punto no se los vaya a abrir mucho. Así es que ahí está. Ahora con cuidado vamos a retirar una de las agujas. Ahí está. Así es que aquí para empezar y hacer la primera vuelta, vamos a tejer todos los puntos al derecho, incluyendo el primer punto y el último. Así es que tejemos el primer punto al derecho, el siguiente punto al derecho, y así hasta terminar esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta, voy a tener 64 puntos. Así es que continúen, terminemos esta primera vuelta donde estamos tejiendo todos los puntos al derecho. Nos vemos al final. Estoy por terminar la primera vuelta. Me hace falta este último punto. También lo tejemos al derecho. Y aquí está la primera vuelta. Ahora para la vuelta número 2 y 3 vamos a repetir lo mismo. Vamos a girar y aquí vamos a tejer el primer punto al derecho. El siguiente punto al derecho y así todos los puntos para esta segunda vuelta. Al final de esta vuelta también vamos a tener 64 puntos porque aún no hemos hecho ningún aumento. Aquí estamos haciendo el cuello. Así es que continúen, terminemos esta vuelta número 2. Luego van a girar y repetir lo mismo para la vuelta número 3. Nos vemos al final de la vuelta número 3. Terminé de hacer la vuelta número 2 y la vuelta número 3. Ahora vamos a girar para la vuelta número 4. Ahora, antes de continuar la vuelta número 4, vamos a poner marcadores. Este tenemos un total de 64 puntos. Aquí van a contar 6 puntos, luego un marcador. Van a contar 8 puntos, un marcador. Un punto, un marcador. Aquí es donde vamos a aumentar. Ahora, para los hombros son 8 puntos: 2, 4, 6, 8. De nuevo ponemos un marcador, dejamos un punto en el centro, un marcador. Ahora esta es la espalda. Aquí para la espalda tenemos 16. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Ponemos un marcador, dejamos un punto en el centro, un marcador. Y ahora tenemos para la segunda manga. Son 8 puntos. 2, 4, 6, 8. Un marcador, un punto en el centro, un marcador, y para este delantero tengo ocho puntos, 2, 4, 6, 8, y estos últimos seis puntos aquí, después del marcador, son para la guarda. Son seis puntos, 2, 4, 6. Lo mismo aquí al inicio. Estos seis puntos aquí es para la guarda donde vamos a estar haciendo los ojales. Ahora este suétercito lo estoy haciendo para varoncitos. Si ustedes no saben el sexo del bebé, lo están haciendo como para un regalo, no importa, lo pueden hacer así como yo lo voy a hacer. Este, si quieren hacer exactos, si lo están haciendo para niñas, entonces van a hacer los ojales al final de la vuelta. Yo les repito, lo estoy haciendo para varoncitos, así que voy a hacer los ojales aquí al inicio de la vuelta. De aquí en adelante, este va a ser el lado derecho y este va a ser el lado revés. Así es que si gustan pueden poner un marcador marcando aquí este lado ya que a este lado es donde vamos a estar haciendo los aumentos. Así es que cuando miren este marcador aquí ustedes van a saber de que es el lado derecho y nos toca hacer aumentos. En el lado revés no hacemos aumentos. Así es que aquí para empezar ya les dije cómo poner los marcadores. Así es que vamos a iniciar. Esta vuelta número 4. Aquí yo voy a hacer el primer ojal para hacer el primer ojal, voy a hacer tres puntos al derecho. 1 2 3. Ahora voy a tirar una lazada y estos dos puntos que siguen voy a tejer dos puntos juntos al derecho. Ahí está. Aquí está el primer ojal. Ahora este último punto lo tejo al derecho. Ahí está. Ahora paso el marcador. Voy a tejer 8 puntos hasta llegar al primer marcador donde voy a hacer el aumento. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 puntos al derecho. Ahora, antes de pasar el marcador, vamos a hacer el primer aumento y lo vamos a hacer de esta manera. Miren, vamos a levantar esta barrita que está en medio entre el punto número 8 y este del centro. Lo levantamos y lo ponemos encima de esta manera. Ahora lo vamos a tejer por frente al derecho. Ahí está. Ahora pasamos el marcador y este punto que está... En el centro siempre lo vamos a tejer al derecho cuando estemos al derecho, cuando estemos al lado revés lo vamos a pasar sin tejer, pero ahí se los voy a mostrar. Pasamos el marcador y ahora vamos a aumentar otro punto. Así si es que levantamos esta barrita que está antes de este punto que sigue y lo ponemos en la aguja de esta manera. Noten de que la manera como lo puse aquí es diferente que como lo he puesto aquí. Cuando lo hice aquí lo puse de esta manera y lo tejí por frente. Ahora lo estoy poniendo de atrás hacia el frente y lo voy a tejer por detrás. Esto es para que los aumentos se inclinen al lado izquierdo y el este aumento que está aquí se incline al lado derecho. Ahí está. Lo voy a mostrar otra vez cuando llegue aquí. Ahora voy a tejer 8 puntos. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ahora tengo el marcador. Vamos a hacer un momento levantando esta barrita que está enfrente del punto que sigue, la ponemos de esta manera, así, de del frente hacia atrás, miren. Y la tejemos retorcida hacia el frente. Ahí está. Pasamos el marcador, el punto que está en medio entre los marcadores, siempre lo tejemos al derecho, pasamos el marcador y hacemos el aumento. Levantamos esta barrita y la ponemos de atrás hacia el frente y se teje por detrás. Ahí está. Otra vez más, voy a tejer 16 puntos al derecho, 1. 16. Ahí está. Está mi marcador. Antes de pasar el marcador, vamos a aumentar. Así es que levantamos esta barrita y la ponemos de frente hacia atrás y la tejemos por frente. Pasamos el marcador. Tejemos el punto del centro al derecho. Pasamos el marcador y antes de continuar hacemos el aumento que sigue levantamos esta barrita y la ponemos de atrás hacia el frente y la tejemos por detrás ahí está ahora voy a tejer 8 puntos que es para la segunda manga 1 8 Ahora aumentamos un punto, levantamos esta barrita, la ponemos así de esta manera y la tejemos al derecho por frente. Pasamos el marcador, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador, levantamos esta barrita y hacemos el aumento, donde tejemos esta barrita de atrás hacia el frente. Miren por detrás un punto al derecho por detrás ahora me quedan estos ocho puntos para el segundo delantero dejo ocho puntos al derecho 8 paso el marcador ahora voy a tejer estos últimos seis puntos al derecho aquí es donde Van a hacer ustedes el ojal si lo están haciendo para niñas, pero les repito, si no saben el sexo del bebé, lo pueden hacer como yo lo estoy haciendo, no importa, no pasa nada. Y ahí está, así completamos esta cuarta vuelta. Al final de esta vuelta, como hemos aumentado, tengo un total de 72 puntos. Cuando aumentemos aquí en estas vueltas, vamos a estar aumentando 8 puntos: 2, 4, 6, 8. Teníamos 64 más 8, se hace 72 puntos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 5. Este es el lado revés. Así es que ahora vamos a tejer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5. Ahora este sexto punto lo vamos a pasar sin tejer, metiendo la aguja así por el centro. Pasamos el marcador y ahora vamos a tejer estos puntos hasta llegar al primer marcador. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora pasamos el marcador. este punto que está en medio entre los marcadores lo vamos a pasar sin tejer. pasamos el marcador y ahora tejemos todos los puntos al derecho. Aquí miren para, para la segunda manga tengo uno 10. Ahora pasamos el marcador. Este punto del centro lo pasamos sin tejer. Pasamos el marcador y tejemos los puntos de la espalda. Son uno. 18. Pasamos el marcador. Pasamos este punto sin tejer, el punto del centro. Pasamos el marcador y tejemos los puntos de la segunda manga. 1. 10. Pasamos el marcador pasamos el punto del centro sin tejer, pasamos el marcador, ahora tejemos estos nueve puntos al derecho de para el delantero, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ahí está, paso el marcador, este punto que sigue lo paso sin tejer y aquí voy a tejer un punto al derecho tengo la lazada que es el ojal que hice en la vuelta número 4 este lo voy a tejer por detrás no quiero que me quede un hueco muy grande porque este los botones que voy a usar son chiquititos de 12 o 13 milímetros si ustedes quieren que les quede un hueco más grande entonces lo tejen por frente yo lo voy a tejer por detrás ahí está uno o más bien 1 2 y 3 Ahí está. Así completamos ya esta vuelta número 5. Y así es como nos ha quedado. Este va a ser el cuello del suétercito. Así es que ahora vamos a continuar con el resto del canesú. El resto del canesú lo voy a hacer de esta manera. Miren. Así. Donde voy a hacer las hadas para hacer los aumentos. En las mismas partes aquí donde les mostré. Pero se va a ver así. Así es que... Vamos a hacer esto, esta es la vuelta número 6. Es una vuelta de aumentos, es que les voy a mostrar. Miren, aquí vamos a tejer estos seis puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Noten de que este punto que está antes del marcador en la vuelta anterior lo pasamos sin tejer. Al lado derecho, donde está el marcador, siempre lo vamos a tejer al derecho. Esto va a crear esta línea de división entre aquí la guarda y el cómo se llama el delantero. Así es que así es como nos va a quedar. Así es que aquí para continuar, voy a pasar el marcador y voy a tejer hasta llegar al primer marcador. Tengo uno. Ahora aquí es donde vamos a hacer lazadas. En lugar de levantar esa barrita, vamos a hacer una lazada. Pasamos el marcador, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador y hacemos una lazada. De esta manera es más fácil. Ahora vamos a tejer hasta llegar a los siguientes marcadores. Tengo uno. 10. Aquí están los dos marcadores. Tiramos una lazada. Pasamos el marcador. Tejemos el punto del centro al derecho. Pasamos el marcador y hacemos lazada. Ahora vamos a tejer estos puntos de la espalda. 1. 18 Ahí está, tenemos los dos marcadores. Tiramos una lazada, pasamos el marcador, tejemos el punto del centro al derecho, porque estamos al lado derecho. Pasamos el marcador, tiramos lazada y luego continuamos y tejemos estos puntos al derecho. Y aquí. Donde están estos dos marcadores, ya saben, tiramos la pasamos el marcador, tejemos el punto del centro al derecho, pasamos el marcador y tiramos la Y así hasta terminar esta vuelta número 6. Así es que continúen, nos vemos al final de esta vuelta. Terminé de hacer la vuelta número 6. Esta vuelta fue una vuelta de aumentos. Tengo un total de 80 puntos al final de esta vuelta número 6. Ahora aquí al final, miren, pase al marcador y tejí estos últimos seis puntos al derecho también. Vamos a girar para la vuelta número 7. De aquí en adelante, estas son las dos vueltas que vamos a repetir, la vuelta número 6 y la vuelta número 7. Así es que les muestro, miren, este es el lado revés. Cuando estemos al lado revés, esto es lo que vamos a hacer. Miren, vamos a tejer estos cinco puntos al derecho. Ahí está, cinco puntos al derecho y este punto que sigue, que es el sexto, vamos a pasarlo sin tejer. Pasamos el marcador. Al pasar el punto sin tejer, les repito, estamos creando esta línea de división entre la guarda y el delantero. Miren, ahí se nota. Al igual que aquí en el canesú, donde hemos hecho las lazadas, se va a ver de esta manera y en el centro se va a ver esta cadena así. Si es que. Aquí les voy a mostrar. Miren, vamos a tejer hasta llegar a los marcadores. Tejemos uno, nueve. Y aquí está la lazada. Miren, esta lazada yo quiero que me quede un hueco grande para que se mire así como. Este que está aquí, miren, me encanta cómo se mira así abierto. Si ustedes no quieren que les quede muy abierto, entonces lo van a tejer retorcido, les va a quedar un poco más diferente, pero ahí va a depender de ustedes. A mí, como les digo, me gusta cómo se mira, así es que lo voy a tejer al derecho y así va a crear este hueco. Pasamos el marcador y el punto que está en medio entre los marcadores cuando estamos al lado revés, al igual que aquí para el delantero lo pasamos sin tejer. Pasamos el marcador, te, tenemos la segunda lazada, aquí la tejemos al derecho. Y ahí está, así es como vamos a tejer cuando estamos al lado revés, otra vez más. Voy a tejer hasta llegar a los siguientes marcadores. Tengo 2. 10. Tengo la lazada que hice en la vuelta anterior, la voy a tejer al derecho por frente, paso el marcador, este punto del centro lo paso sin tejer, paso el marcador y tejo la segunda lazada por frente al derecho. Y ahí está, así es como trabajamos aquí cuando estamos al lado revés. otra vez más les voy a mostrar me quiero asegurar de que ustedes van a saber cómo hacer esta parte los aumentos ya que son varios y van a continuar haciéndolo ustedes hasta tener este la cantidad que yo les voy a decir así es que miren aquí está la lazada la tejemos al derecho pasamos el marcador pasamos este punto sin tejer con la lana hacia atrás y si la dejamos hacia el frente va a quedar una línea ahí. Así es que asegúrense de pasar la la lana por detrás. Luego tenemos la segunda lazada, la tejemos por frente y de nuevo tejemos hasta los siguientes marcadores. Aquí está la lazada, la tejemos al derecho por frente, pasamos el marcador. Este punto que está en el centro entre los marcadores tienen que pasar la línea aquí hacia atrás. Pasamos el punto sin tejer, pasamos el marcador. La segunda lazada la tejemos hacia el frente, al derecho y así hasta completar esta vuelta número 7. Ahí está, pasamos el marcador, aquí está este punto, son seis puntos, traemos la lana hacia atrás, pasamos el punto sin tejer y tejemos cinco puntos al derecho. Y aquí está la vuelta número 7, donde está al lado al revés, así la completamos con un total de 80 puntos también, ya que no hemos hecho aumentos. Ahora vamos a girar para la vuelta número 8. Ahora sí, en esta vuelta nos toca repetir lo mismo que hicimos en la vuelta número 6. Así es que aquí miren, vamos a tejer estos seis puntos al derecho: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Al lado derecho, este punto, el sexto punto, se teja al derecho. Al lado revés, les repito, se pasa sin tejer. Ahora, les voy a mostrar aquí una vez más los aumentos. Voy a tejer hasta donde está el primer marcador. Ahí está, tengo el primer marcador. Antes de pasarlo voy a tirar una lazada. Paso el marcador, el punto del centro. En medio de estos dos marcadores lo tejemos al derecho cuando estamos al lado derecho, de nuevo al lado revés, lo pasan sin tejer. Pasamos el marcador y tiramos la Voy a tejer una vez más hasta el siguiente marcador para mostrarles otra vez más el aumento. Ahí está. Tengo el marcador. Hago una lazada. Paso el marcador. Tejo el punto del centro al derecho. Paso la, el marcador. Hago una lazada y continúo tejiendo hasta llegar al siguiente marcador, donde voy a repetir exactamente lo mismo. Voy a tirar lazada. Paso el marcador. Tejo el punto del centro al derecho paso el marcador, tiró la lazada y continuó hasta terminar la vuelta número 8. Nos vemos al final. Terminé de hacer la vuelta número 8. Esta ha sido una vuelta de aumento ya que estamos al lado derecho. Tengo un total de 88 puntos al final de la vuelta 8. Ahora para la vuelta número 9 vamos a girar. Y en el lado revés, ya saben, vamos a tejer 5 puntos al derecho aquí para la guarda. 1 2 3, 4, 5. Traemos la lana hacia atrás, pasamos el sexto punto sin tejer, pasamos el marcador y vamos a tejer hasta llegar aquí a la primera lazada de este delantero. Ahí está la lazada, la tejemos al derecho por frente, pasamos el marcador y este punto que está en medio de los marcadores, recuerden que estamos al lado revés, traemos la lana hacia atrás, la pasamos sin tejer, pasamos el marcador, tejemos la segunda lazada por frente al derecho y continuamos tejiendo los puntos al derecho hasta llegar a los siguientes marcadores. Les voy a mostrar una vez más. Me quiero asegurar de que ustedes sepan exactamente lo que tienen que hacer cuando están al lado derecho y cuando están al lado revés para que les quede el canesú exactamente igual como el mío. Miren, aquí está la lazada, la tejemos al derecho, por frente pasamos el marcador, traemos la lana hacia atrás, pasamos el punto del centro sin tejer, pasamos el marcador. Y la segunda lazada la tejemos al derecho, y ahí está. Bueno, continúen así hasta terminar esta vuelta número 9. Recuerden que estamos al lado revés. Al final de esta vuelta, vamos a tener 88 puntos. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 9. Tengo estos últimos seis puntos. Paso el marcador, traigo la lana hacia atrás, y paso el siguiente punto sin tejer. Y Dejo los últimos cinco puntos al derecho. Ahí está, así completo esta vuelta número 9 que fue al lado revés y tengo un total de 88 puntos al final de esta vuelta. Ahora voy a girar para la vuelta número 10. Esta vuelta es una vuelta de aumento, se los voy a iniciar aquí, pero el resto ustedes van a continuar y hacer el canesú exactamente como se los he mostrado aquí, repitiendo estas últimas dos vueltas. Así que aquí miren, la vuelta número 10 es una vuelta de aumento. Este es el lado derecho, así es que vamos a tejer 6 puntos al derecho. Ahí está. Pasamos el marcador, voy a tejer hasta el primer marcador. Aquí está, tengo el, el marcador, voy a hacer una lazada, paso el marcador, tejo el punto del centro al derecho, paso el marcador y una lazada. Otra vez más, voy a continuar tejiendo hasta llegar al siguiente marcador. Ahí está, tengo el marcador. Hago una lazada, paso el marcador, dejo el punto del centro al derecho, paso el marcador, lazada, y ahí está. Así es como vamos a continuar para el resto aquí del canesú. Ya les mostré varias vueltas, y como pueden ver, ahí está. Y se nota cómo estamos haciendo ya los aumentos que son lazadas, y en medio tenemos este punto del centro. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, lo estoy haciendo similar a este sotercito. Este para este suetercito para el canesú, yo hice un total de si más recuerdo 37 vueltas pero continúen viendo ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas yo voy a hacer también asegúrense de este contar las vueltas para ir agregando los ojales para los ojales yo voy a dejar unas 16 vueltas entre cada ojal. Así que el segundo ojal me toca hacerlo en la vuelta número 20, porque el primero lo hicimos en la vuelta número 4. 4 más 16 es me toca hacerlo en la vuelta número 20 si es que así voy a continuar en la vuelta número 20 en la vuelta número 36 la vuelta 52 la vuelta 68 la vuelta 84 la vuelta número 100 es donde yo voy a estar haciendo los ojales para este suetercito este continúen viendo como les digo allí les voy a decir cuántas vueltas voy a hacer aquí para el canesú y luego vamos a dividir las manguitas y hacer el resto del suetercito así es que continúen viendo ahí les voy a decir Cuántas vueltas vamos a hacer para el canesú. Terminé de hacer el canesú, hice un total de 35 vueltas. Al final de la vuelta número 35 tengo un total de 192 puntos. La vuelta número 35 fue trabajada al lado revés. Así es que ahora para la vuelta número 36 lo que vamos a hacer es ya hacer las mangas. Miren, vamos a hacer este delantero. Y luego vamos a hacer la primer manga. Aquí ya cambié los marcadores de puntos y vamos a poner marcadores de esta manera. Miren, para cada uno de los delanteros vamos a tener 30 puntos. Luego, para cada una de las mangas, vamos a tener 42 puntos. Para la espalda, vamos a tener 48 puntos. Para la segunda manga, 42 puntos, y para el segundo delantero también 30 puntos. Así es que así es como vamos a continuar. Ahora para la vuelta número 36, ahora también he hecho dos ojales. El primer ojal lo hice en la vuelta número 4, el segundo en la vuelta número 20, y ahora en esta vuelta número 36 también me toca hacer el tercer ojal. Así es que aquí vamos a iniciar tejiendo tres puntos: uno, dos, tres. Tiramos una lazada. Tejemos dos puntos juntos al derecho. Aquí está el ojal y un punto al derecho. Ahí está. Tengo seis puntos para la guarda. Paso el marcador. Así es que ahora voy a tejer hasta llegar al marcador. Así es que tengo seis puntos. 30. Aquí está, ya tejí 30 puntos para este delantero. Ahora, lo que yo voy a hacer es, miren, me voy a ayudar con unas agujas estas rectas para tejer las mangas. Así es que aquí vamos a hacer dos cosas. Yo, como les había dicho, mi lana aquí tiene este diferentes colores, así es que voy a continuar, más bien saqué este color para continuar y hacer el cuerpo, así es que lo voy a dejar ahí pendiente. Porque lo que voy a hacer para la manga es hacer un poco de controlar aquí el color. Es que lo voy a dejar ahí pendiente con estas agujas principales ahí. Así es que voy a continuar ahora con este segundo color para así poder controlar el color aquí y tejer las mangas exactamente igual. Así es que yo voy a comenzar con este segundo color. Así es que si ustedes tienen lana de diferentes colores, así es como lo pueden hacer. Si yo continúo con este, entonces esta manga me va a quedar nada más con este poquito de color. Ya cuando haga la otra manga, no, no van a estar iguales. Así es que no me gusta mucho eso. Así es que por eso es que voy a continuar ahora con este nuevo color y así este voy a tejer las mangas iguales. Así es que aquí, miren, lo que vamos a hacer es vamos a dejar esta aguja pendiente. Y me voy a ayudar con esta otra aguja, es el mismo tamaño de 2.5. Y voy a tejer aquí el primer punto de la manga al derecho. Y voy a continuar hasta llegar al final. Ahí está. Para la manga, ya les había dicho que son 42 puntos. Tengo 2, 4, 5. 41 y 42 puntos para la primer manga ahí están ahora solamente vamos a estar trabajando estos 42 puntos así es que vamos a girar primero vamos a tejer la manga y luego vamos a continuar con el resto que estas agujas ahí van a quedar pendientes al igual que esta lana que les había dicho si es que ahora Nada más vamos a tejer todos los puntos al derecho porque vamos a continuar con el mismo punto. Así es que esto es todo lo que vamos a hacer aquí para la manga. 41, 42, aquí está. El último punto. Esta es la segunda vuelta que fue al lado revés. Ahora vamos a girar para la vuelta número 3. Y así vamos a continuar, nada más tejiendo todos los puntos al derecho, así como se los he mostrado. Y ahí está, así van a continuar. Ahora no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer aquí para la manga. Este no sé cuántas vueltas me va a dar aquí para este con este color. Continúen viendo, ahí les voy a decir exactamente cuántas vueltas vamos a hacer, y lo único que estamos haciendo es tejiendo estos 42 puntos para la primera manga, donde tejemos todos los puntos al derecho. También por el lado revés se tejen todos los puntos al derecho. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esa vuelta. Estoy por terminar la primer manga. Miren, en este color he hecho 26 vueltas. Luego cambié al segundo color, que es este celeste, y he tejido también 26 vueltas. Así es que aquí tengo un total de 52 vueltas. Y déjenme medírselo desde el cuello. Está midiendo aproximadamente 20 centímetros, que son un poquito menos de 8 pulgadas ahora lo que vamos a hacer aquí es el puño y para hacer el puño yo voy a continuar con este mismo color si es que aquí el puño lo vamos a hacer de esta manera miren vamos a tejer el primer punto al derecho y el punto que sigue al revés un punto al derecho un punto al revés uno al derecho uno al revés y así voy a continuar hasta terminar esta primera vuelta aquí del puño como les había dicho en esta parte aquí de la manga he hecho 52 vueltas en total yo he cambiado de color de hilo pero ustedes pueden hacerlo todo de un solo color también y ya para el puño aquí vamos a hacer tal vez unas 8 vueltas y en la vuelta número 9 vamos a cerrar vamos a ver Cuál es la medida al final de esas ocho vueltas? Déjeme ver, quiero asegurarme. Tengo derecho, revés, 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 derecho. Ahí está, el último punto revés. Ahora giramos para la segunda vuelta, aquí del puño. Ahora aquí para iniciar la segunda vuelta vamos a hacer un punto al derecho y el punto que sigue al revés. Un punto al derecho, uno al revés. Y así hasta completar esta segunda vuelta. Luego vamos a girar. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la primera vuelta. Un punto derecho, luego uno revés y así vamos a completar un total de 8 vueltas. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, terminemos de hacer la manga, luego vengo y les muestro cómo vamos a cerrar los puntos terminé de hacer el puño hice ocho vueltas aquí así es que ahora en la vuelta número 9 que es al lado derecho vamos a cerrar los puntos y para cerrar los puntos miren este primer punto lo voy a deslizar el siguiente punto lo voy a tejer al revés el primer punto lo voy a traer por encima del segundo ahora el siguiente punto está al derecho lo tejo al derecho y traigo el primer punto por encima del segundo el siguiente punto está al revés lo tejo al revés y traigo este primer punto por encima del segundo, y así es como vamos a continuar y cerrar los puntos aquí de la manga y a terminar la manga. En total, hicimos 52 vueltas aquí para esta parte: 26 más 26 son 52, más este 8 vueltas aquí, se hace un total de 60 vueltas, y en la vuelta 9, aquí del puño, estamos cerrando los puntos. Bueno, continúen así, terminemos de cerrar los puntos. Luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de cerrar los puntos. Miren, aquí al final cerré el último punto. Ahora vamos a cortar el hilo. Vamos a dejar el hilo un poco largo porque vamos a coser aquí este la manga después. Así es que vamos a dejar un poco de hilo, más o menos así. Tres veces de este tamaño aquí. Desde aquí a aquí. Y aquí vamos a pasar el hilo por esta última lazada. Luego, ya cuando terminemos el sotercito, voy a venir y les voy a enseñar cómo vamos a coser aquí las mangas. Así es que aquí vamos a continuar ahora. Tenemos las agujas que habíamos dejado pendientes. Miren, ya tejimos el primer delantero. Aquí tejimos un total de 30 puntos. Ahora voy a continuar con esta lana que había dejado pendiente. Si recuerdan, había sacado todo el color que hacía falta. Para continuar aquí con el mismo color del canesú, Así es que lo que voy a hacer ahora aquí debajo de la manga, miren, asegúrense de estar al lado correcto, este es el lado derecho. Aquí vamos a agregar cinco puntos: uno, dos, tres, cuatro. 5 puntos debajo de la manga. Ahora vamos a continuar y vamos a tejer los puntos de la espalda. Para la espalda habíamos dejado 48, así es que nada más continuamos y tejemos estos puntos. Así es que yo voy a continuar, voy a tejer estos 48 puntos de la espalda. Nos vemos aquí para luego este tejer los puntos de la segunda manga y luego vamos a hacer la segunda manga, pero nos vemos aquí para mostrarles ya esa parte. Terminé de tejer los 48 puntos aquí de la espalda. Ahora vamos a dejar este hilo pendiente y vamos a dejar estas agujas también aquí pendientes. Vamos ahora a tejer la segunda manga. Con la segunda manga como este lado lo hice con este color color blanco crema, yo voy a continuar entonces haciendo la segunda manga con este color también. Ahora una cosa, si ustedes no están haciendo este sotrecito en diferentes colores como yo lo estoy haciendo, entonces lo único que van a hacer es bien dejar una madeja aquí pendiente y luego continuar con la segunda madeja del mismo color haciendo las mangas o también pueden continuar y tejer la manga, cortar el hilo cuando ya lleguen aquí a esta parte, dejar el hilo largo y añadir el hilo una vez más cuando vayan a iniciar aquí este agregando estos cinco puntos, ahí va a depender de ustedes, a mí se me hace más fácil tal vez hacerlo con una con un segundo ovillo o una madeja más para que así no tienen que estar cortando su hilo este para la parte del cuerpo. Bueno, aquí este voy a continuar ahora con estas agujas que son del mismo tamaño, nada más me estoy ayudando con estas otras agujas para que se me haga más fácil. Así es que voy a tejer este primer punto de la manga al derecho. Aquí para la segunda manga también tenemos un total de 42 puntos. Así es que nada más voy a continuar tejiendo estos 42 puntos. Voy a tejer estos 42 puntos, luego voy a girar y voy a continuar y hacer lo mismo que hice aquí. Se va a hacer exactamente igual, así como hicimos esta primera manga. Yo aquí, porque estoy cambiando de color de hilos, hice un total de 26 vueltas, luego 26 vueltas aquí del segundo color, pero desde aquí hasta aquí hay un total de 52 vueltas. Así es que si lo están haciendo de un solo color, van a hacer 52 vueltas en total y luego van a hacer el puño. Este de igual manera hicimos 8 vueltas de un punto derecho, un punto revés y en la vuelta número 9 cerramos los puntos. Así es que así es como voy a trabajar yo la segunda manga. Aquí nada más voy a trabajar estos 42 puntos, luego me voy a regresar y tejer nada más los 42 puntos para completar la segunda manga. Bueno, yo voy a hacer eso: voy a completar la segunda manga. Está hecho exactamente igual como se los mostré aquí con esta primera manga. Así es que continúen, terminemos de hacer la segunda manga y luego ven. Y les muestro cuál es el siguiente paso. Terminé de hacer la segunda manga, la hice exactamente igual como les mostré aquí con la primer manga. Miren, yo hice 26 vueltas en este color y 26 vueltas en el color celeste, así es que un total de este, 52 vueltas desde aquí hasta aquí. Ahora, para el puño, hicimos 8 vueltas de un punto derecho, un punto revés y en la vuelta número 9 cerré los puntos y ya está terminada la segunda manguita. Y así es como se mira. Al final del video, les voy a dar las medidas ya del su tercito terminado así es que ya hemos completado el delantero hicimos la primer manga agregamos 5 puntos debajo de la primer manga tejimos los 48 puntos aquí para la espalda y ahora ya completamos la segunda manguita así es que en esta vuelta número 36 Hemos hecho todo eso, así es que aquí nada más nos hace falta terminar con el segundo delantero. Así es que aquí vamos ahora a continuar con esta lana que tenía pendiente y las agujas estas principales. Ahora aquí vamos a agregar los cinco puntos que agregamos debajo de la primer manga. Ahí está, tres, cuatro y cinco. Cinco puntos y aquí tengo los puntos para el segundo delantero que son 30 puntos. Así es que nada más voy a continuar tejiendo estos puntos del segundo delantero al derecho, y así vamos a completar ya la vuelta número 36, donde hemos tejido las mangas ya. Cuando termine esta vuelta, les voy a dar el número de puntos total que nos quedan aquí en las agujas bueno terminemos esta vuelta nos vemos al final terminé de tejer estos 30 puntos aquí para el segundo delantero y así completamos esta vuelta número 36 miren aquí al inicio de la vuelta 36 hice el tercer hal. luego tejí estos puntos del delantero en total son 30 Hicimos la manga con 52 vueltas aquí, 8 vueltas para el puño, y cerramos en la vuelta número 9. Luego agregamos este 5 puntos debajo de la primer manga, continuamos y tejimos los 48 puntos de la espalda, tejimos la segunda manga, la hice exactamente igual, también dejé un hilo largo aquí para poder coserla después. Agregué 5 puntos debajo de la segunda manga y terminé estos últimos puntos para el segundo delantero. Así es que al final de esta vuelta 36 se hace un total de 118 puntos. 30 más 5 más 48 más 5 más 30 son 118 puntos. Ahora, de aquí en adelante vamos a continuar y vamos a tejer el cuerpecito del suétercito. Y vamos a continuar con este mismo número de puntos que son 118. Así es que aquí para la vuelta número 37, lo que vamos a hacer es tejer 5 puntos al derecho: 2, 3, 4, 5. El punto número 6 lo pasamos sin tejer porque este es el lado revés. Recuerden, vamos a mantener esta línea aquí de puntos igual y. Luego continuamos tejiendo todos los puntos al derecho. Aquí voy a tejer estos puntos hasta llegar a los puntos que agregué debajo de la manga para mostrarles cómo ustedes los van a tejer. Estos son los cinco puntos, nada más los tejemos al derecho. Ahí está. Y continuamos con los puntos de la espalda y luego ustedes van a continuar. Y terminar esta vuelta número 37. Nos vemos al final. Estoy al final de la vuelta número 37, donde hemos tejido todos los puntos al derecho, menos estos puntos aquí de la guarda. Miren, tengo los últimos seis puntos. Paso el marcador. Este punto lo voy a pasar sin tejer, el que sigue. Y voy a tejer uno al derecho. Aquí está donde está el ojal que hicimos en la vuelta 36. Lo tejemos al derecho por detrás y tejemos tres puntos al derecho y así terminó esta vuelta número 37 con un total de 118 puntos ahora de aquí en adelante Nada más vamos a continuar tejiendo estos puntos exactamente igual. Aquí estamos haciendo ya el cuerpecito del suétercito. Siempre vamos a tener 118 puntos. Vamos a mantener esta línea aquí en la guarda, en ambos lados. Ahora asegúrense de ir contando sus vueltas para que vayan agregando sus ojales. Ya hicimos tres ojales en la vuelta 4, en la vuelta 20 y en la vuelta 36 hicimos el tercer ojal. Ahora si vamos así vamos a hacer el cuarto ojal en la vuelta número 52 el quinto en la 68 el sexto en el, la vuelta 84 y el último creo que lo voy a hacer en la vuelta 100 pero ya esa parte se los voy a mostrar porque ya nos va a tocar hacer aquí este la parte de abajo del sotercito continúen viendo ahí les voy a dar la información exacta tal vez haga una vuelta menos una vuelta más no estoy segura pero ahí les voy a dar toda esa información. Continúen viendo. Bueno, así es que aquí, para continuar la vuelta 38, ya saben, tejemos estos seis puntos al derecho, pasamos el marcador y aquí todos los puntos se tejen al derecho. Siempre vamos a terminar con 118 puntos. Así es que continúen, terminemos de hacer esta parte, luego vengo y les muestro cuál es el siguiente paso. Estoy por terminar el cuerpecito aquí del suétercito. Miren, he hecho un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6 ojales. Me hacen falta 4 vueltas más para hacer el séptimo ojal. Así es que tengo un total de 60 vueltas. Desde aquí, donde dividimos las mangas, hasta aquí hay 60 vueltas. Ahora, les voy a dar las medidas. Miren, aquí, desde debajo de la manga, para que tengan una idea de cuánto mide. Está midiendo. Aproximadamente unos 14 centímetros y medio. Desde aquí, aquí, unos 14 centímetros y medio. Ahora, lo que vamos a hacer es la parte de abajo del suétercito. Lo vamos a hacer como este suétercito. Miren, aquí estoy justamente aquí que me hacen falta dos vueltas más, perdón, cuatro vueltas más para luego agregar el último ojal. Pero vamos a iniciar aquí la parte de abajo del suétercito. Y para hacer la parte de abajo lo vamos a hacer fácil. Vamos a hacer uno por uno, un punto derecho y uno al revés. Si ustedes quieren hacer esta parte donde nada más tejen unas cuantas vueltas más, tal vez unas, déjenme ver cuántas vueltas más. Dos... 2 4 6 8 unas 10 vueltas más y luego nada más cerrar los puntos para que les quede esta parte más fácil también lo pueden hacer ya en mi canal tengo varios varias chaquetitas así de esa manera y quedan muy bien también lo que vamos a hacer para la parte de abajo es lo siguiente miren aquí voy a tejer estos puntos igual esta parte se va a mantener igual así es que voy a tejer 2 3 4 5, 6 puntos al derecho, paso el marcador, y aquí vamos a tejer. Miren: un punto al revés, un punto al derecho, punto al revés, punto al derecho, uno al revés, uno al derecho, uno al revés y uno al derecho, y así hasta llegar a los últimos seis puntos. Que es aquí, así es que continúen para esta primera vuelta de la parte de abajo del suétercito para luego mostrarles cómo vamos a terminar la vuelta y luego cómo iniciar la siguiente vuelta. Estoy al final de esta primera vuelta, donde hemos tejido un punto al derecho, un punto al revés. Estos son los últimos seis puntos. Vamos a pasar el marcador y aquí vamos a tejer estos últimos seis puntos al derecho. Y ahí está. Ahora, para la vuelta número 2, aquí de la parte de abajo, vamos a girar. Ahora, para la vuelta número 2, vamos a tejer estos cinco puntos al derecho: 1, 2, 3, 4, 5. El punto número 6, ya saben, se pasa sin tejer, pasamos el marcador. Ahora, aquí estos puntos, miren, vamos a trabajar los puntos como se presentan. Miren, este primer punto lo vamos a tejer al revés. El que sigue al derecho, uno al revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, y así hasta terminar esta vuelta aquí al final. Estos últimos seis puntos, ya saben, van a pasar el marcador, van a pasar este punto sin tejer y van a tejer estos últimos cinco puntos al derecho. Luego van a girar y luego van a repetir lo mismo miren van a tejer estos seis puntos al derecho y luego van a trabajar los puntos así como se presentan revés derecho revés derecho hasta llegar a los últimos seis y luego repetir aquí para esta parte vamos a hacer un total de creo que son ocho vueltas déjenme ver son dos cuatro seis ocho si sí, son ocho vueltas y en la vuelta número nueve vamos a cerrar los puntos así es que continúen así terminemos de hacer esta parte es lo mismo que hicimos aquí así es que no nos vemos entonces al final de esa vuelta. Terminé de hacer la parte de abajo del suétercito Hice ocho vueltas. Así es que en esta vuelta número 9, vamos ahora a cerrar los puntos. Si quieren hacer esta parte más largo lo pueden hacer. Yo nada más ocho vueltas voy a hacer. Bueno, para cerrar aquí esta última vuelta vamos a tejer un punto. Tejemos el siguiente punto. Ahora el primer punto que tejí lo voy a traer por encima del segundo. Y ahí está, ya cerramos un punto. El siguiente punto lo tejo al derecho y el punto que estaba en la aguja lo traigo por encima de ese punto. Y así vamos a hacer esta parte, aquí del de la guarda. Ahí está, punto derecho, pasamos el punto por encima. Vamos a retirar los marcadores y aquí miren, tenemos este punto que sigue, es un punto revés. Voy a tejerlo al revés y el punto que tenía en la aguja lo voy a traer por encima. El siguiente punto está al derecho, lo voy a tejer al derecho y el punto que estaba en la aguja lo traigo por encima. Y así es como vamos a trabajar esta última vuelta: los puntos los trabajamos así como se presentan y. El punto que está en la aguja se trae por encima. Bueno, continúen así. Terminemos esta última vuelta. Luego vengo y les muestro aquí cómo vamos a cerrar las mangas. Terminé de cerrar los puntos en esta última vuelta. Aquí al final cerré el último punto. Corté el hilo y pase el hilo por la última lazada. Y ya esta parte está terminada. También ya agregué los botones. Estos botones que yo estoy usando son botones de 12 milímetros. Pueden también usar hasta 13. Y ahí está. Ya casi está terminada la chaquetita. Ahora lo que vamos a hacer es cerrar aquí las mangas. Ya este lado ya lo hice, así es que les voy a mostrar cómo lo hice aquí con esta manga. Miren, aquí tenemos el hilo que habíamos dejado para coser la manga. Así es que vamos a usar una aguja lanera. Así es que vamos a irnos a este lado. En este primer punto de este lado, ahí vamos a buscar el último punto, o más bien el primer punto que cerramos cuando cerramos aquí la última vuelta de la manga. Metemos la aguja así y nos vamos a este lado, en este primer punto y metemos la aguja así. Y aquí esta parte ya está unida. Y así es como se mira. Ahora vamos a buscar el siguiente punto, que es este, en la mera orilla. Está esta barrita, miren. Aquí. Aquí está el punto. Ahí vamos a estar metiendo la aguja a este lado. Luego buscamos el mismo punto de la misma vuelta a este lado. Ahí. Y vamos a ir punto por punto cerrando aquí el puño primero. La siguiente vuelta. La siguiente vuelta aquí. El siguiente punto. El siguiente. Y así hasta trabajar estos puntos del, del puño. Aquí está, miren. Estos son los puntos de la manga. Vamos a jalar así el hilo para que esta parte se cierre y va a quedar más o menos así. Ahora, tenemos esta primera vuelta, miren aquí. Esta vuelta con esta vuelta tienen que corresponder. Así es que ya de aquí en adelante vamos a irnos en la mera orilla. Miren, aquí está este punto, aquí y aquí y lo mismo a este lado. Es que vamos a meter la aguja aquí y por este lado lo mismo. Miren, ahí. A este lado y a este lado. Miren. A este lado y a este lado. Aquí lo importante es de que las vueltas correspondan para que cuando lleguemos a la parte aquí debajo de la manga no nos haga falta vueltas para que quede igual. Bueno, así voy a continuar cerrando la manga. Ya les mostré aquí cómo se hace. Y así es como se va a ver. Miren, es un terminado muy bonito. Se, se mira casi igual. Así es que así voy a continuar hasta llegar aquí. Nos vemos aquí para mostrarles cómo vamos a cerrar este debajo de la manga. Estoy por terminar esta parte, nada más me hace falta unas cuantas vueltas aquí de la manga. Así es que voy a terminar aquí. Y como pueden ver, terminamos exactamente igual. Miren, las últimas vueltas corresponden. Ahora, lo que sigue son estas vueltas. Miren, cuando estábamos haciendo el ranglán... Quedan estas vueltas. Es que yo lo que voy a hacer aquí es unir estas dos vueltas. Ahora, aquí no hay una manera exacta de hacerlo. Yo, como lo hice en el otro sotercito es aquí. Me aseguré de fijar bien este último punto, como haciendo un nudo para que no se vaya a abrir esta parte. Miren, así es como se mira. Y luego vamos a unir este lado. Aquí, con este lado del ranglán. Ahí. Y hacemos un pequeño nudo para fijar bien ese punto. Ahí, miren. Ahora, ya que está ahí el ranglán unido, tenemos este hueco. Yo lo que hice el otro lado es, como aquí tenemos estos huequitos, yo lo que hice fue irme en el centro, aquí. Agarré así dos hebras y lo que voy a hacer es unirme aquí con estos puntos del ranglán. Ahora, como les digo, no hay una manera exacta. Y lo hice así para que estos huequitos que quedan aquí, miren, aquí se forma uno y aquí se forma el otro a este lado, para que quede más uniforme el terminado. Ahora voy a meter el, la aguja hacia adentro. Y aquí nada más me voy a asegurar de fijar bien esta hebra para que estos puntos no se vayan a abrir. Hacemos unos pequeños nudos asegurándonos de que no se vaya a abrir. Eso es lo importante. Y bueno, creo que así como está este se mira bien. Luego escondemos el hilo y les muestro cómo se mira. Miren, ahí está. Así es como vamos a cerrar aquí la manga. Miren, así es como se mira esta parte. Ya la manguita está terminada. Al igual que este otro lado, lo van a hacer exactamente igual. Y bueno, ya el suétercito está terminado. Ahora les voy a dar las medidas. Miren, desde acá arriba del hombro hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 23.5 centímetros, que son más o menos 9.25 pulgadas. Desde debajo de la manga hasta el final de la manga está midiendo aproximadamente 15 centímetros, que son más o menos 6 pulgadas. El largo total, desde arriba del cuello hasta esta parte de abajo está midiendo aproximadamente 25 centímetros que son más o menos 10 pulgadas ahora la sisa desde aquí a aquí está midiendo aproximadamente 10 centímetros que son más o menos 4 pulgadas ahora el pecho nada más por encima está midiendo aproximadamente 24 centímetros que son más o menos 9.5 pulgadas Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita, Sotercito o Cardigan, es para niños y niñas de aproximadamente 0 a 3 meses. Ahora, fácilmente se puede tejer más grande o más pequeña, así como hice con esta otra chaquetita. La única diferencia entre esta chaquetita y esta es el tamaño de agujas. Para esta, que es para 3 a 6 meses, usé unas agujas de 3 milímetros. Para hacer este, usé unas agujas de 2.5 milímetros. Y miren que la diferencia está perfecto Así es que fácilmente ustedes pueden hacer la misma chaquetita usando unas agujas de diferente tamaño. y así si lo quieren para un bebito recién nacido, entonces les recomiendo que usen unas agujas de 2 milímetros y lo van a tejer exactamente igual para tres a seis meses. Como hice esta chaquetita, este usé unas agujas de 3 milímetros y ya para el resto de los tamaños en la caja de información les voy a dejar cómo se puede tejer más grande o más pequeña. Ya saben, la caja de información se abre cuando ustedes presionan el título del video y bueno ahí está la chaquetita está terminada los botones ya les dije que son de 12 milímetros pero también pueden usar de 11 y 13 milímetros también fácilmente van a pasar por los ojales que hicimos y bueno esto ha sido el video de hoy espero les haya gustado gracias por ver mis videos gracias por su cariño y su apoyo siempre nos vemos en el próximo saludos